Mixman Films News. ¿Qué tal, amigos de Mixman Films? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos en esta nochecita de martes. Estamos a martes, día de la Virgen, día de muchos cohetes, de mucha fiesta, de mucha tradición, de mucho frío. Y bueno, para mí es un gusto enorme tener a este señor hoy aquí conmigo. La verdad me da muchísimo gusto. Pensé que no se iba a dar la entrevista, pero gracias a Dios sí se dio. El buen Boguito, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio, hermano. Bien, bien, contento de estar aquí contigo. No, gracias a ti, porque ya sabemos que traes una agenda bien complicada. Sí. Creo que la entrevista la habíamos pactado desde hace como, ¿qué te late? ¿Medio año? Creo que, ¿dónde nos vimos? No me acuerdo dónde nos vimos. Pero me entrevistaste. Ajá. Ah, no me acuerdo, no me acuerdo. Hace poco. Fue en un show, ¿no? Sí, creo que nos vimos en un show. Acá en el Sodoma. Ah, aquí en esa, precisamente, aquí en el Sodoma. No recuerdo. No, en el, ahora tiene otro nombre, el Diablo, Don Diablo 33. Ah, ya, aquí por la López. Ajá, sí. Ahí nos vimos y quedamos de que nos íbamos a entrevistar y bueno, pues ya está aquí, sin más ni más. Gracias, carnal. No, gracias a ti, me da muchísimo gusto tenerte. Y bueno, hay que platicar muchas cosas, ¿no? Sí, tuvimos sí. Nuestra primera entrevista hace cuatro años más. Lo que estábamos platicando ahorita tiene como cuatro añitos. Ajá. Que pues nos diste la oportunidad de entrevistarnos. ¿Dónde fue? Aquí en la Sor Juana, ¿no? En la Sor Juana hacíamos entrevistas allí en la justo, calle. Justo iba al gimnasio por allá y ajá, siempre pasaba por ahí, me acordaba. Sí, que dijiste. Donde me entrevistó el mix, man. Ajá. Oye, y ha pasado mucho tiempo. Bueno, relativamente poco, bueno, más o menos, pero un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas en cuatro años, ¿no? Sí, hermano, yo creo que hemos estado trabajando desde el día cero con todo, no hemos dejado de trabajar. Fíjate, hace rato estaba viendo la entrevista que te hice ese día y estabas con una agrupación, con otros brothers, estabas con Sid. Sí, éramos como un team, era el F. Sánchez, Sid, había otros artistas ahí, Jenner, J.S., habíamos más. Okay. Éramos varios. Ahorita vamos a poner imágenes de un evento donde te conocí, que fue en el Tecámac. En Tecámac, en un evento organizado por Pedro Moctezuma, el Fulsen, Reggaeton Fulsen, sí, algo así. Sí, sí, estuvo Yori Boy. Donde te vi por primera vez y creo que la banda también te empezaba a ubicar, ¿no? No mucho. Ajá. No, en ese tiempo como que no me tapaba mucho la banda. Hay algo bien curioso de ese lugar, de ese día. Hay un morrillo que se hizo mi fan. Ya me topaba, pero ahí como que se hizo mi fan y es de aquí de Nesa. Ajá. Y pues desde ahí ya me empezó a seguir como mucho. Ajá. Entonces el morro siempre me ha apoyado y todo. Qué chido. Ahorita vamos a poner esas imágenes donde sí, efectivamente, te estoy grabando al lado así de la banda. Y la banda como si nada. Y sí, ahorita, sí, donde sí, te pares, nah, sí. No, mames, es la locura. No, pues es parte del proceso, ¿no, ajá, hermano? Obviamente, pues vas creciendo, pues la gente te va conociendo, pero para ese tiempo no me topaba uh-huh mucho la gente. Oye, ¿cómo ha cambiado el Bogueto? Antes eras B.O.G., ¿no? Antes era B.O.G., ese era tu nombre. ¿Cómo ha cambiado el Bogueto, su mentalidad? ¿Cómo has ido asimilando esta transformación, sí, 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 tanto humana como artística, todo este rollo? Pues yo creo que no ha sido nada fácil, hermano, ya que pues todos los días nos enfrentamos a un chingo de cosas, tanto buenas como malas, ¿no? Obviamente pues andamos cuidándonos más, a lo mental, pues siempre con los pies en la tierra. Ajá. Todos los días agradeciéndole a Dios, a la vida, al universo por todo lo que nos da. Y pues siempre agradecido también con las personas, así la gente que se nos acerca, un saludito, foto, todo, todo, todo. Ahorita había gente aquí afuera, ¿no? Sí, esperándote. Sí, sí, de hecho, justo hace rato salí de mi casa, iba para el gimnasio y me marcaban mis amigos. ¿Qué onda? Ya estamos aquí esperándote. Y me tardé como 20 minutos porque me empezaron a pedir un buen de fotos ahí por mi casa. Ajá. Entonces, pues ya, pues tuve que atenderlo. ¿Se te vuelve complicado a veces? No, sinceramente, para mí no es tedioso, pero a veces la gente como que se pone muy intensa. Como que le estás dando foto a uno y de repente otro, ¡ay, yo! Y otro, y empiezan a gritar todos. Es un desastre. Sí, normal. Sí, sí, pero pues es normal, o sea, pues ya nos acostumbramos, ajá, a eso. Ok, vamos a remontarnos un poquito a por ahí, a ver si tienes imágenes. Dicen 1, 2, 3 y 4, en donde dice la carpeta de spots. Ahí hay imágenes 1, 2, 3 y 4. Vamos a empezar a poner imágenes, porque hace la semana pasada te presentaste en el Foro Sol. Así es. Un escenario, ahí. Yo lo decía en algunas entrevistas, un escenario donde se ha presentado Paul McCartney, U2,
YouTube, los artistas que sean, o sea, de renombre. De renombre, ¿no? Estuvo RBD, o sea, de todos, ¿no? Entonces, sí. Ahora, y lo decía también en la entrevista que me regalaste, el sueño se cumplió, güey, porque yo te veía hace 4 años diciendo, no, pues los pinches DJs, bueno, no así, ¿no? Pero los DJs no me, ni me topaban, ni, sí, ni, sí, este, sí, ni querían poner mi música, les tenía yo que decir que qué onda para que pusieran. Sí, y mandaba mensajes acá de que, oye, bro, puedes escuchar mi canción, la puedes compartirla, acá puedes tocarla. Exactamente. Y gracias a Dios ahorita, pues, no hay necesidad de hacer eso. Se voltean los papeles, ¿no? No, pero pues bien agradecido con todos los DJs que apoyan el movimiento. Estamos viendo ahí imágenes del Foro Sol. ¿Qué se siente, güey? O sea, digo, yo por ejemplo, abajo siento una alegría, güey, porque... Sinceramente, yo estaba nervioso. Yo estaba muy nervioso, como que no lo asimilaba. Hasta le venía diciendo a todos, no, es que estoy nervioso, es mucha gente la que va a estar ahí, así. Ajá. Hace un año anterior a este, o sea, el 2022, ajá, Ucielito Mix tocó también. Él me invitó, pero de parte de su show, o sea, solamente me aventé 2 canciones. Ajá. Y pues este año ya nos tocó estar en el line-up, ahí en la cartelera. Ajá. Y pues, obviamente, pues vas con otra expectativa, vas con otro pensamiento. Y pues mis expectativas yo creo que sí se superaron. Oye, el año pasado, si no mal recuerdo, también te vi en el Flow Fest, te entrevisté en el Flow Fest. Ah, también sí, ahí nos vimos, ajá, exacto, en el Flow Fest. Sí. Iba como, no, ahí sí fui, pero en un escenario chico. Ajá. Un año antes iba como invitado de Uciel. O sea, has ido escalando. Escalando esa poco parte, a poco, güey, hermano. Sí, sí, ajá, sí. Pues ¿este así año te tocó ya bien? Sí, el line up ahí, yo. Chingón. Yo sí. Ah, qué bueno. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo sientes esta evolución, este cambio? ¿Cómo lo asimilas, güey? Porque sí es difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, el año antepasado dices, bueno, pues de invitado ya estoy, ya la hice. Y yo creo que es nunca conformarte y, ajá, siempre querer más y más y más y más en el buen sentido. Uh-huh. Y esforzarte, porque pues a todo esfuerzo llega una recompensa, ¿no? Uh-huh. Igual que si no estás haciendo nada, pues también no te va a llegar nada. Uh-huh. O sea, nada te cae del cielo. Yo creo que todo lo que hemos logrado se ha trabajado y pues vamos por muchísimo más, hermano. También es bien complicado porque, bien lo dices, el esforzarse. Hay mucha gente que se esfuerza y que lleva años y no consigue el resultado, güey. Entonces también es tratar de buscar esos caminos, exacto, correctos. Exacto, como, ¿no?, que de irte por el camino correcto. Uh-huh. Y creo que siempre ha sido la bandera, la humildad, la honestidad, la lealtad, ¿no? Exacto. Eso debe de ser muy importante, justo, para que justo, se abran justo esos espacios. Yo creo que, y te lo voy a comentar aquí, ahí, no sé, en el TikTok la gente, hay muchos haters, ¿no? Uh-huh. Y como que últimamente yo he visto así como que, no, es que el Bogueto no es humilde, no, es que el Bogueto... Pues sinceramente la gente de mi círculo, la que me conoce, la que es cercana a mí, sabe la realidad de las cosas. O sea, la gente que ve todo desde afuera, pues opina una cosa. Exacto. Pero yo no me las doy de, tampoco de que estar publicando, ah, es que gente, yo soy humilde. O que si yo estoy regalando algo, me grabo y, ah, miren, estoy regalando algo. No, yo lo hago de corazón. Uh-huh. Entonces, como que hay así como comentarios de que, no, es que el Bogueto no es humilde acá. Pero, pues te digo, ahora sí que el que más se las da acá son los que... Exactamente. Y ahorita, qué bueno que comentaste esa parte. A mí se me quedó bien grabado, güey. Te lo voy a decir y se lo voy a decir a la gente. Porque a mí me ha tocado entrevistar a mucha gente que ha empezado desde abajo. Entonces, en algún momento le dije a X persona, y no solo a uno, me han pasado 2, 3, 4, 5. Le digo, oye, güey, y cuando seas famoso, vienes otra vez a mi programa. Sí, y me dicen, sí. Y no, güey, no, ya no regresaron, ¿no? Obvio. Entonces, algo que les quiero comentar y que de lo cual me sentí, la neta, y no, te lo voy a decir ahorita de frente, me sentí feliz, güey. Porque en el Foro Sol estaba, él terminó de cantar y se va atrás del escenario y pues te empieza a seguir toda la banda, ajá, toda la gente. Joder, te vas hacia camerinos y te empieza a seguir la gente. En eso me reconoces, te empiezo a entrevistar y me das la entrevista. No me dejaban que pasar. Que le dijeron, no, tú no pasas. Y le dije, ¿cómo no vas a seguir? A huevo. Entonces, esa parte, dice uno de los de seguridad, no, tú no pasas, ya no puedes pasar aquí porque era la zona de camerinos. Sí. Y el Bogueto le dice, ¿cómo no? Si es mi carnalazo, ¿no? Aquí viene conmigo. Es mi mero vale. Y nos pasó, bueno, me pasó, y ahí te pude hacer la entrevista. Y eso es parte de la humildad, güey. Porque hubiera sido otro güey, nah, no, ¿sabes qué, mix man? Ahí nos vemos. O ni abajo que ni te conozco. Ándale, no, pero pues es que, hermano, yo tengo muy claro en la cabeza que
Sí, soy un artista, ¿no? Ajá. Pero pues soy humano, soy igual que todos, o sea, igual que la gente lo entienda. No porque yo sea artista voy a ser superior o algo así, no, pues normal. A lo mejor soy una persona que tiene peso a lo que dice, o yo creo que eso más bien es lo que pasa cuando eres famoso. Uh-huh. O lo que haces tiene una repercusión, sea uh-huh. buena o sea mala, sí. lo que te decía. Yo siento que eso es lo único, uh-huh. que la gente debería de verlo así nada más. Y hay que conocer a la persona. Exacto, sí, juzgar con etiquetas no es bueno a veces. Ah, es complicado, ¿no? Sí, a lo mejor, y me ha pasado a mí, no solo a él, a creo que a mucha gente. De repente ha habido ocasiones donde yo me sigo de filo y luego X persona, ah, pinche culero, la otra vez te vino y pues me pegaste. Es que luego llega a ver uno. Sí, digo, sí, güey, igual me han dicho lo mismo, no me saludaste, no te vi, hermano. Uno va concentrado, uno va así en lo que tiene que hacer o con mil cosas en la cabeza a veces. No es por así, pero sí, pasa. Ok, vamos a poner imágenes de cuando hacías tus primeros videos. En la imagen 5 o la 4, en la que dice 5 o 4, un cambio de look radical, güey, ¿no? ¿Sí te acuerdas de esos videos? A ver si a lo... ver, a ver, a ver. Vamos a poner un pedacito de ese video. La imagen 4 o 5, por ahí va. Esa fue la entrevista que hicimos ahí sí, en sí, Sor sí. Juana. Pues yo nada más me veo más gordito, ¿no? No, pero hay una a imagen ver. Anterior de un videoclip. Por ahí debe de aparecer ahorita. Bueno, ahí está la banda conectada, ¿eh? De veras, perdón a toda la banda que está Saludotes conectada. Saludos a toda la banda que está conectada. Ayúdanos a compartir, denle like, comenten, compartan. Ese fue el evento de Tecamac. Y ahorita van a pasar imágenes. Nada más vamos a... Mira, fíjate, ahí estás y la banda ni te topa. O sea, sí, tú normal. Ahorita te paras así en cualquier lugar no. y no mames, ya. Sí, me acuerdo mucho de ese evento, ajá. la neta. Ahí está el famosísimo Sid. Le mandamos saluditos. Un saludote para el Sid. Dice Angie Trejo en esa bufa, arriba los ñeros, te amo, Bogueto. No olvides tu barrio de Nesa, jamás, exacto. jamás. Fíjate que a mí también, yo vivo en Nesa desde hace dicen, como ¿no? 5 años. ¿Te olvidas de Nesa? No, hay gente que me dice, ¿a poco si eres de Nesa? Le digo, sí, güey, pues, ¿qué tiene? O sea, no mames, que quién sabe. No, soy de Nesa, sí, o sea, vivo sí. en Nesa y soy de Nesa. Entonces, creo que sí hay que... estar orgulloso del lugar donde uno vive, ¿no? Donde obvio, uno, no, pues siempre, yo creo que hasta en mis canciones pauto Nesa siempre, ajá. siempre digo Nesa, 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 y así. Huevo. Sí, yo soy orgulloso. Ahí está, mira, fíjate. Sí. Esa es la imagen anterior del Bogueto. ¿Cómo ves? ¿Te ves en ese video y ahora dices qué onda? Pues yo creo que me felicito. ¿Sí? Sí, a huevo, sí se puede. Ajá. Sí se puede. Esa parte es bien importante, sí se puede. Me ha tocado entrevistar a muchísima gente donde les digo, chíngale, güey. O sea, sí se puede. Y antes lo veíamos imposible, porque había muchos cantantes, había muchos DJs, donde casi no la rompía nadie. O sea, sí la rompían, pero aquí en el barrio, en la colonia o en diferentes eventos. Pero de ahí no pasaba. Sí. Entonces, a partir, obviamente, de Uziel, que él fue el que catapultó sí, todo esto. Sí, él fue el parteaguas. Ajá. Ahí empezaron a salir, güey. Entonces... algunos decían, aquí me ha tocado en entrevistas que dicen, pues me imagino algún día estar con Bad Bunny. Y uno a lo mejor dices, no mames, ya se pudo, o si él ya estuvo, güey. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Sí. Me sí, gustaría sí. estar en un Foro Sol. Y tú los oyes y dices, no mames, güey, pero que? Ya se pudo. Sí, pues ahora sí que yo creo que influye mucho como tu mentalidad y con quién te rodees. Uh-huh. Porque como lo dices... Tú puedes tener sueños, pero si se los platicas a gente mediocre, pues los va a ver grandes. En cambio, si se los platicas a gente que, pues igual es soñadora, trabajadora y piensa esto, en grande. Y piensa en grande, pues dice, no, pues sí lo vas a lograr ya acá. Ah, bueno. Entonces yo creo que eso es lo que más influye. Uh-huh. Sí. Oye, háblanos de tus letras. Unas letras que han sido coreadas por toda la banda. Fíjate que algo que vi bien, bien chido... También me dio gusto, ya ni te acabé de explicar, ¿no? Al verte yo en el escenario, digo, chingón, o sea, me da gusto. Ah, no, y nos desviamos ahí un poco y te iba a agradecer, hermano, porque pues tú fuiste ahora sí que el primero en darme una entrevista así y ajá. pues la oportunidad. Entonces, pues te quiero agradecer aquí enfrente de todos, hermano, no, y no, de no. la gente. Gracias por dármela. Y siempre que me pidas una entrevista, aquí voy a estar, carnal. Gracias. Estamos aquí. Gracias, la neta. Gracias. Y bueno, continuando con esta parte, te digo, a mí me dio mucho gusto verte allá arriba, ver a Uziel,
Auxiel ya lo había visto en otros escenarios. Siempre me ha dado gusto ver que ahora pisan esos escenarios con esa solidez. Estuvo María José, estuvo Paty Cantú, estuvo la banda El Recodo. O sea, ellos son artistas de renombre, grandes, sí, de renombre, leyenda, de historia. Sí. Y pero llegan ustedes y madres, güey. O sea, se cae todo. Cambian todo, güey. ¿Sí, sí me explicó? Sí, sí, sí. Sin hacer menos el trabajo de nadie. No, de nadie. Pero yo creo que hay que darnos cuenta que está sucediendo algo con el reggaetón mexicano, que está sucediendo algo muy importante y que ya está pasando. O sea, a lo mejor muchos todavía no se dan cuenta, pero ya el reggaetón mexicano ya es cultura. Así es. Ya es, yo creo que era algo que se quería lograr desde hace muchos años, pero pues a veces hay que tener una evolución, hay que... Bueno, yo no digo que ya esté así como, no, pues yo acá, no, todavía me falta evolucionar como artista, mi carrera, todo, pero ahorita el reggaetón mexicano está en un buen momento. Está, yo lo decía en la crónica que hice del video, está en su mejor momento y lo pudimos ver. O sea, la gente vibró, la gente estuvo cantando, estuvo coreando. Algo que te iba a contar bien curioso, creo que eran las hijas de Facundo. Ah, sí. Que estaban, no mames, o sea. Sí. Niñas fresas en toda la extensión de la palabra. Sí, pues ya le gustamos a los fresas también. Y haciéndole acá, o sea, sabiendo, se sabían todas las rolas, güey. Sí. Y eso está chido. Gracias a Dios también ya llegamos como a ese público. A ese mercado. De mis primeras presentaciones que di así como en zonas, pues, catalogadas como fresas. Por ejemplo, la Roma, la Condesa, de aquel lado. Ajá. Insurgentes, por allá. Pues yo al darme cuenta que ya la gente me cantaba mis temas, que ya iba gente a verme a los shows, porque pues antes tenía shows, pero ibas a los, hace un año, iba a los lugares y pon, tú estaban llenos, pero no me conocían. Me conocían unos cuantos iban a verme. Ahorita los lugares ya se llenan por el artista, y es lo que está pasando, que artistas, o sea, de aquí, mexicanos, están llenando lugares. Malilla, Bellacat, Danny Flow, Ucielito Mix, yo creo que lugar donde nos paramos, lugares que se llenan. Entonces, yo cuando me di cuenta que los lugares, te digo, los fresas se llenaban, pues era así como de que, no, ya está pasando algo. Yo ahí fue cuando me di cuenta y dije, no, sí, ya. Fíjate, yo me di cuenta de antes, porque antes para que un talento urbano o un reggaetonero de acá de Nesa llegara a la Condesa, a la Roma... Estaba muy cabrón. O sea, esos lugares siempre fueron elitistas. O sea, nunca me imaginé yo ver a tal DJ en un lugar de la Condesa. Sí, y cuando empieza a suceder, digo, ah, chinga, esto ya está cambiando, güey. Y cuando empiezan... Es que a lo que voy, ya es cultura. Ajá. Ya la gente ahora sí que se siente ñera, ¿no? O sea, bueno, yo siento que con mi proyecto logré causar eso en la gente, que se sientan orgullosos de ser ñeros. Ajá. Yo creo que eso es lo que yo quería dar a... como para que conectara a la gente con eso y pues sí le dimos. Le diste al clavo. Sí, igual yo en mi show siempre digo, pues todos los mexicanos somos ñeros, lo que es, ¿no? Sí. Así sea de la Condesa. Y por muy fresa que se sienta un güey... No sale lo ñero, obvio, ¿no? todos somos mexicanos, somos chilangos. Ajá. Somos ñeros. Háblanos de tus canciones. ¿Cómo empezaste a ver que por ahí iba esa línea del bogueto? Pues, ¿qué te crees que el bogueto? O sea, cuando era B.O.G., ya había tirado unos temas así con ese flow. Acá hablando ñero y así. Pero pues, ahora sí que yo siento que te vas ganando al público, vas haciendo tu fanbase. Mientras en tu transcurso y vas en esa evolución. Entonces yo creo que fui evolucionando hasta que llegué a esos ritmos, a esas letras. Yo creo que fue todo el proceso de llegar a eso. ¿Cuáles fueron los productores que empezaste a colaborar con ellos? Haciendo esta música, DJ Kire, DJ Rockwell, DJ Tensec, obviamente Ucielito Mix, Antena, y de antes de eso pues trabajé igual con Nando Produce, que es de aquí de Nesa, es un muy buen productor, con Pablo An, y no me acuerdo de más. Ok, ajá, bueno, sí. O sea, una disculpa. No, una disculpita ahí, todos son duros. Hay mucha gente trabajando muy duro. Sí. Entonces, fuiste haciendo estas colaboraciones con estos productores y obviamente empiezas a encajar con cada uno de ellos, ¿no? Así es, sí, tuve buena conexión con Uciel, con Kire, con Rockwell, con Antena, con Randall.
Randall, que es el de Dale Bogueto. Ah, ya. Sí. Ahorita estaba viendo a Uciel, estaba haciendo una transmisión y estaba poniendo una rola tuya. No sé si sea nueva o no sé cuál era. No, la neta, no sé. Apenas vi un pedacito. Estaba transmitiendo en Facebook, que casi no transmite en Facebook. Se va más a Instagram y ahorita estaba transmitiendo en Facebook. Pero bueno, entonces empiezas a hacer a escribir este tipo de música, este tipo de letras. Sinceramente no fue planeado. Ajá. Todo fue fluido. Todo así de que... No era así de que, pues voy a hacer algo para que la gente se sienta ñera. No. O sea, fluyó. Fue fluyendo. Sí. Ajá. Y de ahí le empezaste a dar al clavo y dijiste, por aquí, chingas. Sí. Ajá. Okay. O más bien no fue de que yo pensara que le diera el clavo, sino fue de que, pues es lo que me fluyó. Uh-huh. Es lo que me fluyó. Era lo que querías expresar como artista. Sí, exacto. Uh-huh. Justo en eso, es eso. ¿Qué dice tu familia todo esto, güey? No, pues bien contento. Vi a tu mamá ahí en el Foro Sol, sí, no la conocía. La jefa bien contenta, también me acompañó al Coca-Cola. Ajá. Contentísima. Sí. De hecho, ya me había acompañado a shows anteriores. Yo me la llevo luego así de que, pues un show en el barrio, un show grande o así, ferias masivas y eso. Uh-huh. Y pues ya había vivido cosas así, mamá. Uh-huh. Pero por ejemplo, un Coca-Cola, pues para ella es impactante. No, igual para mí. Y aparte, creo que los papás siempre están en esa línea de que sí te apoyo. Y dices, como papá, ¿no? Han de decir, ay, güey, pues va a estar cabrón. Al principio así me lo decía mi jefa, así como de que pues, ponte a estudiar o así. Yo creo que todos los papás... Ajá. Hacen eso, ¿no? Así como de que, pues, tienen miedo de que, pues, obviamente existe un fracaso. Así el otro día hablaba con el papá de John Lucas. Ajá. Yo le decía, oiga, ¿qué piensa de su hijo? Porque, pues, yo quería saber, nunca había tenido así tan el acercamiento con algún papá de algún artista externo. Ajá. No de mi círculo, sino, y yo le pregunté, ¿y qué piensa de su hijo? No, pues, al principio yo igual no quería que cantara porque, pues, el miedo al fracaso, el miedo a esto, el miedo al otro... Dice, pero pues ya con el tiempo uno va viendo que pues sí se puede y pues ya los apoya. Dale, sí, fue lo que le dije al señor, le dije, pues sí, justo mi mamá me dijo lo mismo en su momento, de que pues mejor ponte a estudiar o algo así. Ajá. Estabas estudiando, ¿no? Sí, yo estaba en la universidad. ¿Y luego qué pasó? Pues ya me puse. Estabas aquí, ya te dieron ¿cómo se llama? Beca por anunciarlos. En la UTC. ¿Te acuerdas? No, UTC. No, me salí luego. Ajá. Desde que empecé a hacer música, sí duré como 2 semestres, pero ya de ahí dije, ni yo. Vámonos. Porque igual me daba pena. Ajá. Me daba pena que supieran que hacía música. ¿Ah, sí, güey? Sí. Ajá. No sé por qué, pero como que yo decía, no, como que... No sé, pues eran otros, tiene como 4 años eso, sí, entonces, sí. Pues eran otros tiempos igual. Uh-huh. Entonces, ok, y después, ¿tienes hermanos? Nada sí, más? Tengo un hermano. Ajá, sí. Ok, a ver si puedes checar ahí la puerta, Clau, porfa. ¿Tienes un hermano y qué dice tu carnal? ¿Cuánto es más grande? Es más no, chico? es más morro, sí, es 3 años menor que yo. ¿Y qué qué dice? Pues es mi corista. Ajá. Sí, es mi corista. Perfecto. Jala para todos lados. Para todos lados. Yo les hacía una pregunta también aquí en este programa a mucha gente que ha venido. Les decía, si yo te diera 1,000,000 de varos, ¿cuáles serían las 3 cosas, las primeras 3 cosas que harías? ¿Con 1,000,000? Con 1,000,000 de varos. De dólares, si quieres. De dólares. Ya 1,000,000 de varos ya lo tengo. No. Si yo te diera 1,000,000 de dólares, ¿cuáles serían las 3 primeras cosas que harías? Pues, yo creo que poner un negocio, uh-huh. 2, un cantón para la jefa. Uh-huh. Y 3, pues yo creo que guardarlo, negocio, más otro uh-huh. negocio. Ok, uh-huh. Importante la jefa, obviamente. Sí, obviamente la jefa, sí. Importante. ¿Has tenido esa oportunidad de decirle jefa? Sí. Ahí está, sí, gracias a Dios que me lo permite. Ajá. Poquito o mucho lo que sí, sea. Sí, poquito o mucho, pero pues la jefa yo creo que no tiene preocupaciones. Saludos a tu mami, ¿cómo se llama? Magali, no le pregunté su nombre ese día, señora, saluditos. Te digo que me decía, ay, él fue el que entrevistó a mi hijo la primera vez. Sí, me dijo. Le digo, no la conocía, le digo, un gusto, pero qué chido que pienses en estas partes importantes, porque también estás en una edad donde obviamente te llega lana y se te vuela la cabeza, güey. Dices, pues ahora di que, no, te digo, seguimos con los pies en la tierra, hermano, a lo mejor sí luego llego a gastar en ropa o así, pero pues es un gusto, ¿no? Es algo uh-huh. que, pues a lo mejor yo no podía de morrito dármelo,
Y pues ahorita que se puede, pues aprovecho. Igual Y no es como que me gaste todo en ropa, ¿no? aparte Pero se vuelve una inversión, eso sí, es una exacto, es una imagen. imagen, hermano. ¿Qué tan consciente estás? Hace rato me lo decías, de que ahora que ya se vuelve uno artista, es influencer, es las palabras, el peso de sus palabras se convierte en muy grandes. Hay mucho chavito que te sigue, güey. Justo, No sí. tienes vicios, ¿verdad? No, 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 No no, y yo siempre tomas. lo digo, no, yo hago ejercicio, hermano. No tomo, obviamente como todos, ¿no? Pues de vez en cuando Una chelita, no, no, un cualquier, ¿no? Un trago. Pero no soy así de, no, 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 normal. Obviamente en mi cumpleaños así, pues sí llego a tomar a veces, ¿no? Pero no, lo que yo le invito igual a toda la gente o les digo es que pues no se no tomen, no se droguen, nada de eso. A lo mejor yo ya pasé por eso, pero pues igual tenía otra edad, maduré. Y pues como dices, a lo mejor yo influyo mucho en gente menor, o aunque no sea menor, pues de mi edad o así. Entonces, pues yo los invito a eso, a que no se droguen ni nada, hagan nada malo, así como que pues andar metidos en broncas legales o robando, yo qué sé. Pero de que yo quiero demostrar que siendo del barrio, siendo pues un ñero, se puede salir adelante por la derecha. Exactamente. De buena No forma. necesariamente las letras de una canción deben de influir a la persona, ¿no? O sea, en el sentido de que, pues yo soy ñero y puedo robar y Sí, no, 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 güey, no, 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 no. Obvio. es un personaje que quiere representar o que está interpretando y no necesariamente los chavitos tienen que seguir esa línea, ¿no? Obvio, De, obvio, pues voy a obvio. hacer lacroso y voy Sí, a no, hacer no, no, esto, ¿no? no, no. Entonces, es bien importante lo que dices, del barrio, de humilde, güey, y se puede salir por la derecha adelante, ¿no? Obvio, Okay. sí. Vamos a leer mensajitos porque hay mucha banda conectada, la neta. Dice el Bo, Dulce Apanco, el Eli Becerril, el 6 de enero, el Bo. O de veras vamos a coincidir el día de la cervecería de Chalco, Ah, mañana, el jueves, el ¿no? jueves, ¿vas El a andar por jueves allá? voy a andar por allá, voy a ver otra vez tu show. Duro. Ingrid Juárez, el Bo. Hola, buenas noches, Mickman, saluditos. Eric Ariel, Abigail, siempre el número uno. Amo al Bo. Dice por acá, mira, está el buen Ucielito. Ucielito, Saludos al felicidades. Lucielito. Felicidades a la neta, a todos, al Malilla, Uciel, al Bo. Se me olvida el nombre del gordito que le habla con el Uciel, con Ucielo contigo, creo. ¿Quién? El biche gordo que está ¿Chino cantando. Gorila? No, no, no. ¿El Mau? El Mau, creo, ¿no? Mau Mau. Y tienes tú un chavo también delgado, ¿no? Yedal. Es Un mi flaquillo. hermano. Ah, ¿es tu Sí, carnal? es Ah, mi no carnal. mames, ¿neta? Sí, es mi carnal. Fíjate, no lo El ubicaba. flaquillo Ajá, morenito, sí. sí. Dice, me encantas, Abigail. Dale, Bogueto, dale, Bogueto, el mejor. Mi reggaetonerito favorito, Fernanda Martínez. Viva el barrio, el Brian Yankee Show. Fernanda Martínez, el Bow, saludos. También hay Boguemamis, dicen. Oye, hasta brasieres te aventaron ese día, Sí, todo. Luego traigo la cajuela llena de brasieres, la ¿sí? de mi carro, No sí. manches. ¿Dónde has ido donde te han mandado más No, pues brasieres? En en todos lados, varios shows, en el barrio güey. también, ¿no? Sí, Así, ajá. Se avientan me hizo un chingo. Hasta extraño ahí en el calzones foro. y todo, ¿Sí, güey? sí. Bendiciones para los dos siempre, dice Cristian Rodríguez. Gracias, Elisa Ramírez, te amo, Bogueto. Saludos, amigo Mixman, gracias por el apoyo. Cristian Rodríguez, Samantha Sammy Hernández, vamos, el Bogueto. Saludos y bendiciones a los dos. Cristian Rodríguez, a los elotes, Bom. Saluditos a los elotes de Crazy De Corn. Crazy Corn, Le los fallaste, elotes, ¿no? El los elotes, aniversario, man. ¿no? No fui, no pudiste. No, 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 así no pude porque tenía una reunión más tarde, una comida. Pero, o sea, yo no iba a cantar, solamente me iba a ir ahí. Que si hubiera estado ahí ya, pues me hubiera cantado. Pero yo no creí que fuera a haber tanta Nomás gente. estaba hasta su Entonces, madre. fíjate lo que pasó. Yo dije, si me bajo y doy una foto, le tengo que dar fotos a todos. Y si hago eso no voy a llegar a mi compromiso porque eran como las 8:30 y el compromiso yo lo tenía a las 9. Dije, nada, no voy a llegar. Mejor opté por irme. Porque si, Sí. o sea, yo no hay pedo. Yo cuando doy fotos, por ejemplo, ayer fui a regalar a los peregrinos y de repente ya me reconoció un chingo. Yo iba tapado y todo, ¿no? Pero pues sí me reconoció gente y ya los tenía esperándome. Y ya me tenía una moto lista para la fuga.
Y les dije, no, 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 a ver, espérense, pues me voy a tomar fotos con la banda, no, pues ya están aquí, ni modo, ¿no? Ya me empecé a tomar fotos con todos y esto, el otro, y pues ya me fui. Entonces, pues yo sí hago eso, o sea, de dar fotos así, entonces dije ese día, no, les voy a dar fotos a todos sí, aquí. Sí, si ¿no? me bajo va a ser un desmadre. Sí. Estaba cerrada calle y media, güey, sí, ese día. Entonces por eso no me bajé. Saluditos a The Crazy Corn. Dice Jared Aguilar, el Bogueto, el mejor de México por ahora. Mándale un saludo a mi bebé Reni, que ama Boguepaso. Dice que le mandes un saludito a su baby Reni. Mándale un saludo. Un saludote para Reni de parte del Bogueto. Bendiciones. Dice, qué humilde, te amo. Saludotes a mi amorzote. ¿Es a mí o al Bogueto, chico? Sherlyn García. Mándame la Ubi Mixman para mandar la botana, dice Armando Sirigo. Ah, mándale la Ubi. Que nos manden una botana, a ver si nos, a ver si es cierto. Ahorita le mandamos la Ubi. Fíjate que es bien importante. ¿Habías dado entrevistas ya anteriormente? Sí. Ajá, pero ¿en dónde? A ver, cuéntanos. Pues podcast, en radio. Ok, sí. Y habías tenido la oportunidad también, es que es diferente, ¿no? De repente un radio, un podcast. Sí, 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 cambia mucho. Yo creo que aquí, digo, respeto a todos los programas también, pero aquí conocemos a la persona como es, güey. Sí, o sea, ¿cómo sí, se expresa? No, aparte ¿cómo? Me gusta el formato de Mixman todo desde bien. Antes, obviamente. ¿Sí? Ajá, alguien choca con, tú, Sí. El cierre. Sí, me gusta el formato y ¿sí? todo, sí, hermano. Gracias, gracias, carnal. Pues hay muchas cosas. Ahora, ¿qué viene para el Bogueto? ¿Qué tienes pensado para este 2024? ¿Tienes ya canciones hechas? Pues tengo mucha música lista. Ajá. Se viene otro disco. Se vienen shows en lugares como fuera de la ciudad, pero de renombre. Uh-huh. Y pues, primero Dios, también queremos hacer un show grande nosotros, o sea, bajo nuestra producción. Uh-huh. Okay, queremos aventarnos o sea, algo fuerte. Chingón. Sí, sí, chingón. Sí. Ya pensando más en grande, sí, como ahora sí, lo hacen sí, los sí. artistas, ¿no? Los artistas, por ejemplo, algunos rentan el Auditorio Nacional, dicen, yo lo rento el auditorio, yo voy a tener el cover y todo lo que se hace, ¿no? Sí, eso sí, es sí, pensar sí. todavía más en grande, ¿no? Sí, eso es lo que queremos buscar, venues como importantes. Uh-huh. Obviamente ya hicimos nuestro trabajo de dar tour por todos los barrios del Estado de México y de la Ciudad de México, que la verdad a mí me encantan esos shows porque me siento así como pues como cuando iba empezando. Uh-huh. Y pero pues así con un chingo de power, ¿no? De que la gente viene eufórica y todos gritando. De hecho, el viernes tuve un evento así, este viernes que pasó, o sábado, no recuerdo. Ajá. Y pues me encanta a mí subirme a la tarima y así, a la tarimita y la gente, el techo así pegándome aquí arriba, todos así bien locos empujándose, ya iban a tirar el escenario. Ajá. Entonces yo creo que eso es parte de lo que me ha mantenido humilde. No pierdes la esencia de que tu siempre barrio. Estoy en contacto con mi público, la gente que me quiere, los niños. Ver la cara de los niños, como que eso no tiene precio. Yo creo que a mí eso es lo que me llena, uh-huh. hacer feliz a un niño. Ajá. Fíjate que yo tengo un sobrino, güey, Ian se llama, que cuando viene aquí a la casa, no, prende la pantalla y todas tus rolas. Digo, no, mames, ya ¿sí? cámbiale, morro. Yeah, pero yeah. todo el día, o sea, puede estar aquí sentado, güey, todo el día viendo los videos del Bogueto. Y le pregunto de las rolas, todas, güey, todas se las sabe. Muy bien. Neta. Oye. Ahorita le mandamos un saludito. Ahorita le mandamos, sí, un saludito. Te vi también el sábado, aquí en el evento con causa de, que hizo Esli, que hizo, toda sí, la banda. Sí, 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 sí. Que no Fíjate tenías que, pensado cantar tampoco. No. Yo venía de Tlalmanalco, no sé, Charco. ¿Es Tlalmanalco o Mali? No, creo que Tlalmanalco. Creo que sí. Ajá. Venía de allá, de un show. Y Uciel me acompañó, entonces yo lo iba a acompañar a él a ese show que tenía ahí. Uh-huh. Ya llegamos, me bajé y pues la gente estaba bien prendida, sí. Pues que agarre el micrófono y que me ponga a cantar, porque Uciel empezó a tocar mis rolas. Te vi atrás al lado de Uciel, como que ya queriendo, güey, sí, queriendo. Sí, sí, y fíjate que antes decía en la tarde. Decía el Rubix decía, al ratito el Bogueto, y todos así decían, ni madres, no llega, no llega.
Y que llegas, güey. Y aparte que le cantas, ¿no? Sí. Pues ya dije, yo estoy aquí, carnal. O sea, no iba ni pagado ni nada, ¿no? Pero pues ya estaba ahí. A mí me gusta hacer esto, entonces. Y como dices, había gente, había morritos, había Sí, había gente. morritos. Entonces, pues ya, obviamente, pues tú haces feliz a alguien. El Exactamente. simple hecho de subirte y cantar y ahí, pues, hace hacer feliz a alguien. Y a mí me encanta hacer feliz a la gente. Qué Sí, chido, sí, la sí. neta, que sigas con esta idea de no perder el barrio, güey. Es lo más importante, la Incluso apenas humildad. en Halloween hice igual un cagadero ahí por mi barrio. Bueno, donde yo estoy, ahí en ese barrio, en La Romero. Me puse a regalar dulces, anuncié en el Instagram y le cayeron como 15 mil personas, No yo creo. mames, neta. Montamos un escenario ahí y canté igual, ahí les regalé un show pequeño y empecé a aventar dulces y así, y pues nos fue muy bien, o sea, había mucha gente. Y te repito, o sea, verle la cara a los niños de que su impresión de que te conocen, porque igual hay muchos niños que no te pueden ir a ver a un antro, no te pueden ir a ver a un show grande, algo así, un Coca-Cola Flow Fest, pues tienen la ilusión de conocerte. Y por eso yo hago ese tipo de cosas, como para que tener acercamiento con los niños y eso. Acercarte con Sí, la sí, sí. banda que no tiene esa posibilidad de pagar un Flow Fest, güey, que es caro. Exacto, entonces yo por eso lo hago, no por otra cosa, no es de que, 15 mil me personas. quiero hacer famoso en el. No, o sea, yo creo que pues no estamos en eso, estamos para la gente. Sí. ¿Cómo te adopta el barrio? Digo, eres del barrio, pero ahora que ya estás en esta No, etapa, pues me quieren mucho, hermano. chingón va. Sí, sinceramente la gente me quiere mucho. Vamos a mandar saluditos. Dice, qué guapo el voz, saludos, mucho éxito. Nos vemos el 6 de enero en esa, dice Mine Lu. Le diste una gorra a un morro en Terraza Chope y eso habló bien de ti, mi carnal. Fíjate, saludos vos desde Chimalhuacán, me encantas, bro. Saludos vos desde Chimalhuacán, saludos Bogueto, te amo. Saludos al Bogueto que gracias a su música hizo que mi patrona nos dé permiso de perrear en el jale. Saludos al Boy, a mi patrona Vianey Hernández, la más ñera del Aragón. Didáctica, Saludes. Alejandro. Y nunca pierdas la humildad, eso es lo que te hace grande, eres una hermosura de persona, dicen por ahí. ¿Cuál ha sido ahorita, al día de hoy, cuál ha sido tu mayor, tu evento, el que más has disfrutado, güey? Yo digo que, Pues yo obviamente, creo que hay todos. buenos y malos. Pero uno que Pero hayas malos dicho. me refiero a que el audio o que la producción no está bien o la organización no está bien. Eso influye mucho del lugar. Esa es la lucha constante con los lugares, el audio, la No se producción. preocupan por poner un buen audio Ajá, para exacto. el artista, ¿no? Pero yo me disfruto todos los shows. Como que siempre cuando ya estoy arriba, como que me entra algo así como de que disfrútalo, disfrútalo. Entonces, yo cada paso, cada escalón, cada triunfo, cada fracaso, cada logro, que gracias a Dios hemos tenido logros, yo creo que estamos bendecidos, hermano. Los disfruto mucho y los valoro mucho y los agradezco mucho. Insisto mucho yo en esta parte de qué se siente, porque, por ejemplo, te veo en el Foro Sol y veo a otros artistas y ahorita tienes más ese empuje y estás compartiendo escenarios, güey. A mí alguna vez me tocó compartir, perdón, no escenarios, camerinos, ¿no? ¿Te imaginabas estar en al ladito? Ah, está, María José, ahorita Sí, va a sí, venir sí, a sí, pedirme sí. un autógrafo en lugar de tú No, ir, pues güey. es que justo una semana antes fui con Facundo a una entrevista Ah, fíjate. y yo le dije, hermano, yo soy tu fan desde morrito y acá, y pues no te lo imaginas porque pues a lo mejor es gente con la que creciste viendo, pero pues no visualizas que ya le gustas a esa gente. ¿Sí me explico? Entonces, pues como que es difícil asimilarlo. Sí, ¿no? O que le gustes a los conductores de la tele o esto, el otro. Entonces, eso está Y muy, que muy se chido. sepan también tus Sí, rolas, ¿no? justo ese Sabimos a los conductores de la radio que cantando. también ya se la Sí, saben, sí, ¿no? sí, sí, Oye, ¿tu show que más has disfrutado? Te Te digo, digo, yo ha creo que sido muchos. todos, pero sinceramente, el Flow Fest me causó algo así muy, 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 Muy así cabrón, en ¿no? mí, un impacto muy cabrón porque pues tenía un horario difícil a las 3 de la tarde.
Ay, cabrón. El tercer artista en el escenario principal, pues dices, pues me va a ir bien. Y yo estaba con la expectativa media. O sea, yo jamás dije, no, me va a ir bien mal. Así, no, 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 porque obviamente todos tenemos luego una cosquillita, ¿no? De que, y si no funciona, y si no esto. Y son las 3 de la tarde, güey. Es difícil. Obviamente era un horario complicado. Pero cuando me presenté, me fueron a enseñar el video antes de subir, como 10 minutos o 15 antes, y ya había gente. Y luego me mandan otro video de cuando faltaban 5. Y luego ya cuando antes de subirme yo me asomé y se veía gente. Canté el primer tema, el segundo, el tercero, y de repente ya yo vi un mar de gente. Ya fue cuando dije, verga, ¿qué está pasando aquí? Y ya de la mitad del show en adelante, no, ya estaba... Hasta su madre. Y a las 3 de la tarde, hermano. Entonces, ya así hasta... Porque trae los in-ears acá, ¿no? Para cantar Para escuchar bien el audio. Entonces que me quito uno porque yo quería sentir a la gente. Porque en las primeras 4 canciones sí las cantaron, pero no escuchaba chido porque me quito uno. Y ya empecé a escuchar que me estaban cantando las canciones, no, hermano, dices, no sé, sí. Me lo disfruté como nunca, me lo viví como nunca. Y pues es algo que yo siempre había querido, estar ahí. Qué chingón. Sí, y aparte es un festival internacional, güey. O sea, ya no hay más arriba que el Flow Fest. Incluso un año antes, a ver, vamos a buscarlo rápido. Hay un video que me mandó mi mamá. Fíjate, me lo mandó mi mamá el otro día. Javier Usel, el buen Uselito, dice, brrr, Nesa Bufa, el bo, dice, y nunca pierdas la humildad, eso es lo que te hace grande, eres una hermosura. Tú cuando te vi allá, estoy acá, dije, el otro año voy a estar en el principal, y hermano, pues se logró. Se logró el sueño. Sí, o sea, era algo que yo ya quería. Ok, vamos a mandar más saluditos. Dice, ¿le diste una gorra? Ya, eso ya lo mandé. Dice, el buen Yazo anda por aquí. ¿Quién más? Un saludo para mi hija Alexa Porfis, bro. Dice Mari Torres. Un saludo para Alexa, por favor. Mándale un saludito a Alexa. Un saludito para Alexa, que Dios te bendiga. Te mando un besote de parte del Bogueto. Saludos, Bogueto, aquí del barrio Osvaldo Salazar, Shelin. Nunca pierdas la humildad. Que le mande un saludo a Edgar Junior, el bo carnal, Edgar Rodríguez. Saludos para Edgar Junior, que Dios te bendiga, mi rey. Te amo, bo. El domingo también lo vimos en Iztacalco. Saludos de parte... Ah, estuvo chido ese show también. Ah, mira, saludos de parte de Ian Dircio. Aquí está Ian, el que te ve todos los días. Cuando viene aquí, te ve todo el día, güey. Ah, sobrino. ¿Es tu sobrino? Sí. ¿Fue al show de Iztacalco? No. Ah. Es que aquí anda. Ah. Tiene 8 años, entonces es el que te digo que se sienta aquí y a ver todos los videos. Mándale un saludito para Ian. Saludote para Ian, que Dios te bendiga, hermano, un abrazote. Mándame saludos, bro, dice por acá, mándame saludos, Coctitlán Izcalli, te quiero conocer, bro. Luis Izcalli, saludotes a todos los barrios. Bogueto, Bogue, mándame saludos. ¿Qué días estás trabajando, güey? Hay mucha chamba, ¿va? Sí, hasta el martes, martes, lunes, miércoles, jueves. Esta semana tengo como 13 shows, mamá. Empiezo desde el jueves. Desde el jueves, jueves, viernes. Jueves, viernes, sábado y domingo. Ok. ¿No se te ha vuelto, no tedioso, pero sí como que cansadón? O sea, que decir, chingas, o no, mañana. No tanto así de que, ay, tengo que chambear, pero pues obviamente sí el cuerpo se cansa, ¿no? Ajá. Pero pues no importa, hay que aprovechar, hermano. Aparte estás chavo, güey. Sí, yo creo que, te repito, estar en sintonía con el público te da ese ki, esa energía que necesitas. A la hora de, por ejemplo, tu día ha de ser complicado, pero ¿cómo te distribuyes tu tiempo para componer, para seguir haciendo música, para todo esto, güey? Pues cuando se puede. Ajá. Por ejemplo, yo estaba entrenando recio en el gimnasio un tiempo antes de Reggaetoñerito. Pero a partir de Reggaetoñerito, del disco, como que todo cambió más. O sea, ya estaban pasando cosas, pero yo siento que a partir de mi disco como que cambiaron más cosas. Y ya dejé de tener casi tiempo para entrenar, dejé de tener tiempo para ir al estudio a hacer música. O sea, si yo tengo un tiempecito, sí voy y trato de hacer algo. O sea, no dejo de hacer. Porque, pues, te repito, pues igual somos humanos y necesitamos estar haciendo otras cosas aparte de la chamba.
Sí. Oye, a la hora de componer, ¿cómo vas? Pues hay muchas frases, pero llega un momento en que se están acabando esas frases, ¿no? Sí. ¿Cómo reinventarse, güey? Pues es que te repito, todo fluye. Yo nunca he forzado nada. Yo soy de, si no me sale nada, pues ya lo dejo así. Pero al otro día, pues ya es otro día, ¿no? Te levantas y dices, pues a ver hoy, a ver qué me sale. No te complicas al querer No, no, componer no, o no, al no, querer no. producir en un No, solo no, no, día. no, no. Si no salió, pues no salió ya. El chiste es intentarlo, ¿no? ¿Qué opinas de esta nueva ola que tú destapaste, güey? Porque una vez que empiezas con este tipo de letras, Yo te creo empiezan que a sí. seguir, güey. No soy el creador, obviamente. No, no me siento el creador. Hay algo con lo que se ofendió mucha banda que yo dije en un podcast que me preguntaron, ¿quién es el reggaetonero más duro? Y dije, yo soy el reggaetonero más duro. Entonces mucha gente se ofendió, mucha gente lo tomó a mal, mucha gente, no, es que ya no es humilde, ya se lo subió, hermano. Yo te pregunto a ti. Tú, si te preguntan así, ¿quién es? Pues vas a decir que tú, ¿no? ¿Por qué? Porque te tienes que sentir el mejor en todo lo que hagas. Hagas lo que hagas, te tienes, así seas futbolista, boxeador, pues tú te tienes que creer el mejor, sentirte el mejor. A lo mejor, como te digo, la gente que no ve más allá, pues se siente inferior. Entonces, no sé por qué se molestaron muchas personas. Pero retomando a lo que empezamos. Te digo, yo no soy el creador, pero sí hay muchos talentos que ahorita están pues haciendo cosas por México. Bellakath, Ucielito Mix, Danny Flow, El Malilla, John Lucas, Matt Fuentes, Los Ghetto Kids. Gente que ya ha venido trabajando de tiempo para que esto pues se pueda consolidar. Antes los contábamos con una mano. Sí, antes era, pues es que igual. Como te repito, no era cultura. Ahorita que ya es cultura, pues yo creo que en el barrio, ahorita en este momento, así yo te lo digo, yo creo 200 morros aquí mínimo, aquí quieren cantar. Y yo creo que es algo bueno. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no se van a ir por el mal camino, sino quieren hacer otra cosa. Algo Y es diferente. algo bien porque también no es algo que a todos se les da o todos pueden. Justo lo que estábamos platicando hace rato. ¿Qué consejo le darías? Ahorita que te estás tocando esta parte de que muchos quieren cantar, ¿qué consejo les darías a estos morros, güey? ¿Qué Pues línea seguiste tú, güey? yo creo que la disciplina, la constancia, la fe, el trabajo, se me fue la palabra, como cuando dejas de hacer algo por hacer otra cosa, ¿cómo se dice? Procrastinar, ¿no? Hay una palabra que se llama procrastinar que dejas de hacer. O sea, que no terminas de hacer las cosas, güey. Te vas a hacer otra cosa y luego otra cosa. Ajá, y otro igual O que seas de que te decidioso. enfoques en eso. Sí, exacto, ser decidioso. La No, no, pinche no, no. desidia. Yo creo que son puntos claves todos esos. El profesionalismo también es importante, Exacto, ¿no? O sea, sí. ser La profesional. humildad. Yo creo que tu sintonía, tu vibración, igual lo que pienses es lo que atraes. Como te proyectes es como te ven. Lo que quieres dar a. Entonces, yo creo que es eso. Fíjate que esta parte de la humildad también te la reconozco hace años. En esa entrevista que tuvimos ahí en Sor Juana dijiste algo muy importante. Yo les pregunté que quiénes eran los DJs o los productores que más veían con futuro y tú mencionaste a Ucielito, que Sí. dijiste, Uciel está haciendo esto, está haciendo esto otro, está haciendo esto otro, ojalá yo pueda trabajar con él. Y es una parte que mucha gente se ha enfocado, muchos DJs y muchos productores, el querer trabajar con Uciel. Pero yo creo que ahí, como tú dices, ¿no? Influyó mucho la buena vibra, el talento, la humildad y la oportunidad que te da Uciel en ese momento para No, pues yo hubiera impulsarte. agradecido siempre con Uciel, incluso en el Flow Fest, ahí le dedico unas palabras de agradecimiento. En todos los shows así, que ven con el más duro y así. Entonces, en el Flow Fest le dedico unas palabras así de que no, pues no el creador, pero sí yo creo que es una parte fundamental del reggaetón mexicano, Sí, porque no, es el pilar, güey. sí, en el 2018 no existía
Nadie. Uh-huh. O sea, sí había artistas, pero nadie que estuviera haciéndolo a ese nivel. Es eso. Era lo que estábamos hablando. Que tuviera el nivel de exportación que él tenía de su música. Era lo que estábamos hablando. Que, por ejemplo, se podían contar con una mano los artistas que había, pero esos artistas que había hace años eran del barrio. O sea, incluso Uciel influyó mucho en esa nueva como flow, por así decirlo. Uh-huh. Porque cuando Uciel salió, no me vas a dejar mentir, todos querían hacer música como Uciel. Uh-huh. Él fue como un producto a seguir de muchos. Uh-huh. Que a algunos le funcionó, a unos no. Pero pues sí, le duele a quien le duele. Ucielito Mix es como que de una generación el parteaguas. Es que es ese pilar, güey. O sea, definitivamente Uciel, yo que el referente. Lo conozco de hace muchísimos años, es el referente, es el que abrió esas puertas para que una estación de radio justo le diera oportunidad. El primero. A ver, déjate un poquito más para abajo. O déjate meter este. Y deja de eso. No de que solo lo hizo, sino que sigue. Ajá. Sigue vigente después de años. Uh-huh. Yo lo conocí así musicalmente, antes de que yo hiciera música. 2017. Uh-huh. Que son 6 años. 6 años. Y que siga trabajando y que siga con el nombre, que lo ubiquen, que le pidan fotos, que esto, que el otro. Son cosas que no pasan con todos los productores. Exactamente. Y que artistas de otros géneros se acerquen a Uciel para hacer alguna colaboración, no existía, güey. Sí, no existía eso. Y ahorita existe, pero muy poco, y él es el referente. Sí, justo. Uh-huh. Cuéntanos de la amistad con Uciel. Porque también pasa con... Pues al principio, obviamente, habían artistas en Candela Music. Ajá. Cuando yo entré. Ok. Yo entiendo que en esta vida todo se gana. Uh-huh. Y pues yo entré siendo, pues, el nuevo. Uh-huh. Existían artistas ahí. Y pues, como te repito, tú tienes que ganarte tu lugar. Ajá. Ir escalando poco a poco, ganarte privilegios, ganarte su oportunidad. Entonces, pues poco a poco yo con Uciel yo recuerdo que mi primer tema yo lo saqué y él me lo produjo. Porque yo fui, ya habíamos hecho música, pero yo le dije, oye, ¿me puedes hacer una pista de un tema que ahí tengo? Cosa que Uciel no hacía eso a nadie. Sí, a nadie. Como que sí me puedes hacer, ¿no? A nadie le producía un tema a Ucielito, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces me dijo, sí, trae todo acá y todo, y dame las voces, y lo chambió y todo, y lo sacamos. No mames. Y dije, pues qué chido, ¿no? Que me la brindó de esa forma. Ya de ahí empezamos a trabajar temas, salí en su tema de El Fiestón, cuando sacaba Los Mexatones. Uh-huh. Creo que fue el segundo después, sí, el del que seguía después de La Suburban, creo que fue ese. Uh-huh. Y ya de ahí empezamos a hacer música. Yo saqué otro tema que no produjo él, que porque era música que ya tenía de antes. Uh-huh. Pero sí me apoyó con el video. Él me apoyó mucho en ese tiempo, con los videos, con las producciones, esto, el otro. Uh-huh. Entonces, pues, de ahí empezó a surgir como todo. Yo le caía diario al estudio, hacíamos música, esto, el otro. Y pues de ahí para acá, hermano, todo bien con él. Y lejos del trabajo, separando un poquito del trabajo, el ser humano, Uciel. Pues es que estamos todo el tiempo juntos. ¿Pero qué le puedes decir a la gente de Uciel? Tú que lo tienes diario, que trabajas diario, que son como hermanos, güey. Sí, pues es que yo lo considero sinceramente un hermano porque pues estoy todo el tiempo con él. Uh-huh. Pues que es buena persona, Uciel es buena persona, no es una persona con malicia. A lo mejor antes todos lo catalogaban como... ¿Quieres más agua? Sí, por favor. Por favor. Todos lo catalogaban, no, que es bien mamón, esto, el otro. Porque pues sí era lo que tenemos a nuestra edecana ahora. Sí, era lo que se decía de él toda la banda. No, ajá, es que es bien mamón. Pero hermano, hay que entender que cuando estás en una posición, muchas cosas son difíciles. Uh-huh. Por ejemplo, de que pues igual no puedes andar ya mucho en la calle porque pues tú no sabes con qué intenciones se te quiera acercar la gente. Uh-huh. Entonces, pues, yo creo que todo es válido. Si a lo mejor él en su momento, gente que no lo apoyó, y él a lo mejor se enfocó en hacer su trabajo, y si no agarraba el celular, y esto, el otro, no contestaba, pues es válido, hermano. También yo siento que, como te repito, somos seres humanos.
Y si tú estás en tu vuelta, pues ya te estás enfocando y no te puedes estar desviando por ponerle atención a otra cosa o a otra persona, o porque no le contestes a un artista, ya eres mamón. Pues tampoco es que eres mamón, ¿sí me explico? O sea, sí, es válido, porque pues tú estás enfocado en lo tuyo. Y yo creo que por eso mucha gente lo catalogaba a él como de que, ah, que es bien mamón y esto, lo otro. Pero pues no, hermano. Sí. Hay mil cosas en la cabeza de uno, hay mil cosas que se tienen que hacer. Y que no puede atender a mil personas, güey. Exacto, exacto. Oye, ¿qué crees que le hace falta ahorita al reggaetón y a los artistas de los cuales estamos hablando, llámese Bellakath, Danny Flow, todos los que están ahorita, para llegar a pisar escenarios importantes en la cuna de este género? Háblese Puerto Rico. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que nos hace falta nosotros como mexicanos? Yo creo que ya tenemos nuestra identidad, ya es cultura, ya es profesional. Yo creo que falta tiempo, nada más. Tiempo. Es cuestión de tiempo, de no aflojar, de seguir evolucionando. Y yo creo que, pues te repito, ya está pasando, pero está nada de ser mundial el reggaetón mexicano como tal. Uh-huh. Y de que, pues, hay exponentes, hay... ¿con qué? Hay varios. Oye, ¿te has puesto a analizar o a pensar esta parte de... hace algunos años, muchos reggaetoneros mexicanos intentaban hablar o cantar con frases puertorriqueñas? Yo lo hice. Ahora ya se cambió ese chip. Ahora, del otro lado, de otros quieren países, quieren ser reggaetoneritos, güey. Y creo que tú ya has sido el... así como hablamos y reconocimos el trabajo de Uziel, que es el referente, ahora tú eres el referente de todas estas frases que se están exportando, güey. Pues... es que como te digo, o sea, ya está teniendo un impacto. Pero es cultural. Tu impacto, güey. O sea, es un impacto cultural. Si lo vibras así. Yo empecé cantando como puertorriqueño. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo tenía referencias de eso. Entonces yo no sabía bien como por dónde darle, ¿sí me explico? O sea, mis primeros 20 temas que escribí, los escribí con palabras de allá, con flows de allá, con, o sea, beats de allá. Uh-huh. Pero pues es porque no, pues creciste con eso, entonces no, todavía no tenía una identidad. Ajá. No tenía esas bases. Exacto. Ajá. Te repito, fue una evolución, un proceso. Y se crea esa cultura de la cual hablas, güey. Sí, 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 que te repito, hay un tema, lo pueden buscar, está en YouTube, se llama Ya, Ya, la muñeca fea. Ajá. Yo lo saqué por ahí del 2019 y hablando así como canto ahorita. Ajá. Entonces, pues, yo no me iba a imaginar que lo que hice en ese tiempo ahorita iba a funcionar. ¿Sí me explico? Uh-huh. Que si yo me hubiera seguido a lo mejor por esa línea, pues yo digo que sí hubiera funcionado desde antes. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tardó para que tú vieras esa primer luz de decir, güey, estoy aquí? Fíjate que pegué un tema en TikTok, el de Goldibuena, no sé si lo conozcas. Uh-huh. Se me pegó en TikTok. Y en la calle dos, tres, poquito. Pero yo no me conformé y dije, ya pegué un tema, ya estoy hecho. Uh-huh. No. Anterior a ese, habíamos pegado el Malía y yo un tema que se llama Tu Favo. Igual lo grabamos en el barrio. Hicimos el video así de que, pues mi gente, mañana cáiganle aquí, acá. Y cayó mucha gente. Mucha, o sea, no era así de que lo que pasa ahorita de lo que hacemos. Pero sí cayó mucha gente y como que ahí fue cuando yo dije, está pasando algo, o sea, estamos haciendo... O sea, ahí voy. Ya no lo ves como trabajo desperdiciado, exacto, tirado a la basura. Ahí fue cuando yo dije, voy en serio. Uh-huh. Entonces yo siento que mi carrera agarró seriedad a partir de ahí, de esa canción. Como que dije, sí se puede. Uh-huh. Y ya de ahí, pues ya no le aflojé. Te digo, de ahí saqué Goldibuena, se pegó ese tema en TikTok y me empezaron a conocer así dos, tres. Ya desde ahí saqué música, pero sacaba temas pues a lo que había. De ahí saqué una que se llama Nike Daretes, que sí se pegó, sí fue de los primeros temas que me coreaban así en los shows. Uh-huh. Entonces como que ese tema fue mi soporte para seguir, que me empezó a dar showcitos, que
mi soporte de que te cantaban temas y pues te emocionas. Porque igual yo a lo mejor había shows donde no me cantaban o así, y pues yo sí me agüitaba, hermano. Estuve a punto de decir, no de quitar, bueno, sí, estuve a punto de decir, voy a dejar de hacer música antes de eso, pero pues ahí seguía. Entonces hubo un, así de que eran shows hace como un año, eso tiene como un año, o menos de un año. No, no, no es cierto, no. Porque dejé Hello Kitty, para acá empezó a cambiar todo, pero ahí voy como contando de tema por tema. Ajá, sí. Antes de bueno, hace un año. De un año para antes, año y medio. Yo dije así de que no, pues ya no voy a dar shows. Ya no voy a dar shows porque no me, no siento que pues, la gente no... No llenabas, no conectabas con sí, la banda. Sí. Los poquitos que me iban a ver o así, pues dos, tres, ¿no? Que se agradece a la gente que fueron fans de los primeritos, y si me acuerdo yo de caras o de perfiles de Instagram así o así, siempre les agradezco y así. Hasta que, pues al pasar del tiempo ya vi que se estaba conectando más con la gente y así, pues ya no, dije, pues vamos a seguirle. A seguirle. Pero yo pensé eso de que, no, ya no quiero dar shows. Ajá, de tirar la toalla shows. Sí. Y dije, voy a seguir hasta que, pues, mi música ya esté sonando más. Pero no, sí seguí dando shows normal y todo. Y como que todo empezó a cambiar. Saqué un temita ahí de que tenía que ver con carros, motos, y la gente conectó. De ahí saqué el de Hello Kitty con Malilla. Se pegó. Pero cabrón. Yo siento que ese fue el primer tema que pegó. Ajá. Así, pegar, lo que es, lo que es pegar. Sí. De ahí saqué Jordan Flight, Piripituchi. Ya, como que en Piripituchi fue cuando hizo ver como que este es el bogueto. Ajá. Y ya rematé con Reggaetoñerito el álbum. No mames. Qué chido, ¿no? O sea, qué chido. Y ese fue como el esa proceso. Esa evolución y le vas... Y es difícil de repente que le pegues a una y que la siguiente también le pegues. Y gracias a Dios, ¿no? Desde Hello Kitty para acá, todas han funcionado, hermano. Sí. Ok. Un saludo para Alexa, dice Bo Mari Torres. Saludos, Alexa. Lo manifiesto, dice Polvo de Estrellas. Mándame un saludo, Bo, me encantas, Patsy. Me mandas un saludo, Bo, Real Goldwyn, algo así. Te amo, Bo, Emily Pérez. Saludos, Bo, Mitch Ball, Emily Pérez, siempre apoyando al Bo. Mándame saludos, Bo, me encanta. Si lo quieren ver en vivo, vayan el jueves a la cervecería del barrio. El jueves allá nos vamos a ver el show. ¿Qué otros shows tienes? Bueno, tienes un chingo, ¿no? A ver si tienes algo. Te voy a leer los de este fin. Los de este fin nada más. Carlos Cruz, saludos hasta la Guadalupe, Chalma. Saludos cordiales, Mixman Films México. Fíjate, este jueves tengo en Texcoco la Explanada Municipal, en Coacalco Fly Bunny y la Chopería de Chalco. Ajá. El viernes en Tlatelolco, en Apizaco, Tlaxcala, en Chiautla y en Xochimilco. No mames. El sábado en Gran Forum, en CDMX, en Zumpango, en las Américas, Ecatepec y en Tulancingo, y el domingo en Puebla. No mames. Es una agenda complicada, sí, ¿no? Sí, está complicada. Y luego complicada de lugar, o sea, de un lado a otro, ¿no? Sí. Qué chido. Saludos desde Tihuatlán, Veracruz. Tihuatlán. Saludotes a Veracruz. Veracruz me trata muy bien siempre que voy. Y Veracruz, hermano, es cuna de él. Es referente, güey. Allá tienen buenos talentos, ¿no? Sí, hay gente que está haciendo muy, muy bien las cosas. Por ejemplo, ahorita Yerimua. Ajá. Que pues está muy, muy, muy... Tiene, acaba de estrenar tema con Uciel ayer. Tiene 2 millones. Hicieron 3 millones. 3 millones en 24 horas. Yo lo vi hace 4 horas y llevaba 2 millones y no, cacho. O más de 3 millones. Entonces, Yerimua, o sea, está haciendo algo... Está haciendo las cosas bien, hermano. Para tener esos números, está muy, 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 muy... Está, o sea, está causando algo. Chequen ahí el video de Uciel. Es el último, ¿va? Sí, lo acaban de subir hace un día. Y ya tiene 3 millones de visualizaciones. Fíjate que Veracruz siempre ha sido cuna de buenos talentos sí. Y de este género, güey, ¿no? Yo fui y compartí con unos carnales de allá hace como 5 meses. Cinco o seis meses. Y hice un remix con ellos, conecté allá con ellos. Uh-huh. Yo llegué, di mi primer show en Veracruz. Y pues sí me cantaron, yo me sorprendí. Fue en un barrio, fue como ir a un show en un barrio así, en una unidad. Uh-huh. Montaron un escenario, todo bien producido, audio bien, luces, todo, pantallas. Canté, me cantaron
la mayoría de los temas. Nada más tenía Hello Kitty, Jordan Fly. Creo que Piripituchi apenas iba a salir, todavía no salía. Y pues me sorprendí mucho. Los morros estos cantaron también ahí. Y vi que les empezaron a cantar su música. Fuimos a un antro que se llama... muy famoso ya, Capecio. El Capecio. Pero ya tiene otro nombre. No sé. Factoría. Factoría, ok. Fuimos ahí y igual pusieron sus canciones y las cantaban. Entonces se acercó uno de ellos conmigo y le dije, oye, ¿quiénes son esos morros de acá? No, pues son los Full Brand, son de aquí, están sonando. Y ya les dije, pues vamos a hacerle el remix a su canción. Y dijeron, sí. Entonces ese día me fui saliendo de ahí, fuimos al estudio. Y del estudio al otro día temprano a comprar ropa porque íbamos a hacer el video a las 12 del día. O sea, no dormimos. Todo en chinga. Yo me fui del estudio a las 7 de la mañana. Ajá. Me fui a dormir al hotel de 7 a 11. De ahí nos fuimos a comprar rápido ropa y de ahí al video. No mames. Sí. Y son muy talentosos, son morros de allá. Allá en Veracruz hay mucha gente talentosa. Buenas noches. ¿Le puedes preguntar a Bogueto si se armará la rola con el Rey Pirrín? Pirrín. ¿Sí? ¿Vas a armar una rola? Hice una con Rey Pirín, sí, no, pero no sabemos si se estrene. Éxito, Bogueto. Saluden al Rafax, amigos. ¿Me puedes mandar un saludito, por favor, Bogueto? Alexandra García. Alexandra, bendiciones. Oye, háblanos de tus tatuajes, güey. ¿Cuántos tatuajes tienes? Poquito. ¿Cuál fue el primero y por qué? Poquitos. Tengo este de OG, porque era OG. Ajá, el primerito fue. Después me hice unos acá de una canción. Después me hice este que dice Iluminado. Y ya de ahí me hice este de Bogueto, y este de acá. Ok. Este fue para el álbum. ¿Son los únicos que tienes? Sí, tengo poquito. Ah, y el de mi novia, Jimena. ¿Tienes pensado hacerte más tatuajes, güey? No lo sé, como que lo pienso mucho ya, ¿no? Antes sí quería, como que decía, me voy a tatuar. Pero como que no sé, ya no tengo tanto esa idea de hacerme tatuajes. Si te hubieras retirado de la música en algún momento, ahorita te verías en qué trabajo, güey. O sea, ¿cómo te gustaría? Si no hubiera sido cantante. Ajá. Híjole. Escuela, ¿no? ¿Qué te hubiera gustado ser? Escuela, ¿no? Porque no me gustó la escuela nunca. Pues yo creo que sería comerciante. ¿Sí? Sí. O sea, eres este. Biznero. ¿Biznero? ¿Eres buen biznero? Sí. Ok. ¿Qué te gusta comer, güey? Pues estoy a dieta. ¿Y qué no te gusta? Estoy a dieta. ¿Por qué? Por el gimnasio. Ajá. Sí, estoy a dieta. Ajá. Pero me encantan los chilaquiles, me encanta la pizza. Pero como que ya no me gusta mucho. ¿No? No. Ajá. Como que... Es que yo sufría de problemas del estómago. Y no podía, me prohibían comer esa comida. Ajá. Entonces, pues, cuando empecé a hacer la dieta y todo, pues, como que sí me mejoró mucho mi digestión y todo eso. Entonces, pues, sí me gusta, pero no evitas. Puedo. Ajá, no. Evito. Sí, de vez en cuando sí me llevo a dar algo así, ¿no? Pero ya no tanto como... ¿Coleccionas algo? Tenis. Es cara esa pinche colección, ¿no? Sí, pero pues es un gusto, hermano. ¿Cuál es el más caro que has comprado, güey? Unos tenis que no están muy caros, pero yo los agarré baratos. Ajá. Sí, unos Travis Scott. Unos Jordan 1, que son los tenis que siempre había querido. ¿Sí? Sí. Ahora ya te puedes dar esos lujos que a lo mejor de más morro decías. No, pues yo los vi y dije, ay, yo los quiero y esto. Y veías a los artistas con esos tenis y así. Y pues no se podía. Pero te digo, pues ya se pudo. ¿Ahorras? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué tienes pensado en unos 20 años, güey? Ah, ya me fui muy lejos, ¿ah? 20 años, 10. 10 años, güey. En 10 años, pues obviamente con familia. En 10 años yo creo que ya no voy a estar haciendo música. ¿Papá? ¿Siendo papá, güey? Sí. ¿Cuántos morros te gustaría tener? Fíjate que me gustaría de más grande. Ajá. O sea, yo voy a seguir con lo del ejercicio siempre, ¿no? Pero competir. ¿Ah, sí? Competir acá de fisiculturista, acá. Me gustaría de mayor estar haciendo eso. Está cabrón, güey, ¿no? Sí, no, es una dedicación, es tiempo. Digo, es como todo, tiempo, esfuerzo, dedicación, dieta, suplementación, son muchas cosas. Había ¿cómo se llama este cantante rapero que es mamadón?
que es también de aquí de Nesa. No, el Farus Fit. El Farus. ¿No? Está bien mamado el Farus. Está bien mamado el Farus. Lástima que está, es chaparrito, güey. Sí, sí, sí. Aquí sí, con la altura que tienes, güey, pincharnos Schwarzenegger se va a quedar pendejo. ¿No? Ok, pues ya vamos a entrar a la recta final, señores, señores. La neta, estoy disfrutando mucho la plática, estoy aprendiendo mucho de este chavo que empezó con el sueño que tienen muchos y que han tenido muchos. Y quiero ser muy reiterativo en esta parte, porque hay muchos chavos que empiezan como él empezó y se desilusionan al primer momento, al primer fracaso, a la primera puerta que se le cierra. Y bueno, aquí este cabrón, pues la neta, le estuvo picando piedra, estuvo intentándole por una o por otra. Sí estuvo, como dice hace ratito, a punto de tirar la toalla, pero aquí está, y siendo uno de los referentes ahora en México de lo que se está haciendo bien, güey, y que has sido copiado ya por mucha gente, ¿no? Sí, 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 sí. Pues yo creo que ese lugar no lo ganamos, uh-huh, a base, como dices, de esfuerzo, de trabajo, de no tirar la toalla, pero pues todavía nos falta, o sea, evolucionar, uh-huh, yo creo que trascender, porque igual, no sé, yo creo que si seguimos haciendo igual lo mismo, lo mismo, lo mismo, no va a haber una evolución. Uh-huh. Yo creo que yo veía así, a lo mejor no existían artistas, eran más DJs, ¿no? Como por el 2008, 9, 10, 11, ajá, 13, sí, que fue cuando yo siento que el reggaetón se apagó, uh-huh, en el 13. Como que no hubo nunca una evolución aquí, uh-huh, en México. En sí, México, sí, sí. México, México. Y eso fue lo que... lo que le dio en la madre. Exacto. O sea, que fuera para en declive el reggaetón. Ajá, ajá, ajá. Entonces yo siento que hay que buscar esa evolución. ¿Qué escenario te gustaría, pensando en grande, güey? No, sí, sí, sí. ¿Qué escenario te gustaría ya ahorita? Pues obviamente el Foro Sol, pero llenado por mí solo, ¿sí me entiendes? Está cabrón, ¿va? Está sí, cabrón el sí, Foro sí. Sol, pero no imposible. No, no es imposible, hizo. No. O sea, si yo estuve ahí, pues obviamente sí se puede. Uh-huh. ¿Colaboraciones que te llamen la atención? Ah, pues me gustaría mucho con artistas, pues obviamente que son mis referencias. Uh-huh. Y aparte de referencias son como los que me motivaron a hacer música. Con Mike Towers, puertorriqueños, Anuel, sí. Ozuna... obviamente Bad Bunny. Ajá. Con ellos me encantaría hacer música. Y creo que suena grande, pero no imposible, güey. Sí, porque no, ya el ruido ya está hecho en México, güey. O sea, no lo dudes que ya en Puerto Rico y en otros países, y estos artistas de los cuales están hablando, ya dijeron, ah, chinga, a ver, ¿quién es ese güey? ¿Quién es ese boleto? Pero todavía no creo que pase esa cosquillita de decir, a ver, vamos a hacer algo con él. Sí, sí. Entonces, sí, aquí es lo que te falta a ti es seguir evolucionando para que ellos digan, ah, chinga, espérame, ahora sí tráetelo. Exacto. ¿No? Lo que ha pasado con las colaboraciones que ha hecho Bad Bunny, ¿no? Seguramente es, a ver, estás haciendo algo. Que bueno. Sí, ya está pasando, o sea, ya están volteando muchos artistas para acá, o uh-huh. sea, en el Instagram así como que ya empiezan a seguirnos artistas de otros okay. lados. Productores, uh-huh. como que ya empieza eso, okay. pero sí falta evolucionar, yo siento, nada más eso. Sí, y no. estar de alguna manera a la altura de, o sea, para cuando pero con diga, nuestro propio feeling. Ajá, sí, yo, exacto. Perfecto. Pues ya estamos entrando a la recta final, señoras y señores, estamos hablando de qué no te gusta comer, qué coleccionas, tenis, qué odias, güey. ¿Qué odio, pero de qué? No, o sea, en general odio, por ejemplo, yo odio al presidente. odio los pinches cohetes, cabrón, también. O sea, ¿qué no te gusta, güey? O sea, ¿no te gusta o qué te gusta? Así que digas, no mames, a mí me encanta... Pues me encanta hacer ejercicio. O sea, ¿no crees... Es que... ¿No crees hacerte adicto al ejercicio, güey, que también es malo? No soy adicto así de que, ay, no, me tengo que tomar todos estos suplementos. Aquí traigo mi atún sí, y la chingada, sí, ¿no? Sí, sí, ajá. Trato de hacerlo a lo que puedo. Ajá. Que sí me gustaría hacerlo, pero es imposible por la vida que llevo, ¿no? De que tengo que andar de show en show, esto y el otro. Pero, pues, me encanta hacer ejercicio porque me mantiene como que
bien de la mente. Como que ahí saco todo, como que me hace estar bien. Sí, sí, sí. Sientes como ese, mi terapia. Como que ese pinche sudor que hace que tu cuerpo... Es mi terapia, es mi terapia psicológica, yo creo que el gimnasio. Ok. Sí, sí, sí. Perfecto. Oye, pues algún mensajito que le quieras mandar a toda la gente que está conectada. Pues gracias a toda la gente que vio la entrevista, a la gente que la va a ver, muchas gracias por todo su apoyo. Pues nada, aquí está una clara prueba de que sí se puede. Si tienen un sueño de lo que sea, pues échenle ganas, aférrense y todo se puede en esta vida. Pues ahí está, muchísimas gracias. Agradecerle también a Mixman por el espacio de nuevo y porque pues fue el primero en que me dio una entrevista también, agradecerle. Gracias, hermano. No, gracias, carnal. Gracias, el Bogueto aquí estuvo presente. Saludos a tu mami, a tu carnal. Saludos. Una disculpa porque a tu carnal no lo, no lo ubicaba. No lo ubicaba muy bien. Ya llegó la botana. Ya llegaron. A ver, ábrele ahí, sí, ábrele. A ver, que le mando un saludo a Moni, mi hija, dice Pam Álvarez. Saludotes a Moni, bendiciones. Saludos al Brian Yankee Show también. Saludote. Me voy a aferrar para conocerte, Bogueto, dice Luis M. Rodríguez. Todo se puede. Todo se puede. Pues muchísimas gracias, carnal. La neta, por esto que me hiciste esta hora que tuvimos de plática, conocer más a fondo al Bogueto, ver que esa humildad es natural, que no es fingida, güey, que sí. Eso es importante. Y que sigues en esta lucha y en este sueño de salir adelante y la neta, sí, se te van a abrir las puertas. Todavía nos falta. Hacen falta muchas cosas, se te van a abrir las puertas y que no pierdas esa esencia, güey, como que tienes como ser humano. Gracias. Gracias y bendiciones. Gracias. Bendiciones a toda la banda, gracias. Nos vemos el jueves allá en la cervecería del Valle, de Chalco, ¿no? De Chalco, la sí. Cervecería de Chalco, ahí va a estar el Bogueto en vivo. Si lo quieren ver y si no, chequen sus redes sociales. Ahí postea todas sus fechas. Saludos a Uciel, a toda la banda que estuvo conectada. Felicidades por el Foro Sol. La neta, vean ahí el video en mi canal de YouTube y en mi canal de, en mi página de Facebook. Vean el video para ver, para que ustedes chequen cómo la rompieron estos jóvenes talentosos del barrio, que es lo importante. Gracias al Bogueto, gracias a toda la gente que estuvo presente. Aquí. Nos vemos.